Un saludo a todos. Este video explicará el proceso para crear un video tutorial utilizando el programa Atubcatcher, Catcher. Para esto, en nuestro navegador, sea Firefox o Internet Explorer, Opera o Chrome, cualquiera de los que utilicemos, vamos a escribir en la barra de direcciones nuestra página de computación compucolegio.wordpress.com. Tenemos la página inicial de nuestra página de computación. Tenemos ahí, bueno, un, una publicidad, tenemos el horario de clases. En esta ocasión vamos a ir al enlace que dice Programas. Y en Programas de momento tenemos dos, que es tu Catcher y Screen Hunter. Vamos a utilizar a tu Catcher como programa para crear los videos tutoriales. Damos clic ahí y nos direcciona a una página oficial de este programa. Lo que nosotros debemos hacer es dar clic en el botón azul grande que dice descargar gratis. Esta página es libre de virus, no hay ningún problema al descargar este programa. Una vez que nosotros damos clic ahí, dependiendo del navegador que tengamos, nos va a aparecer un mensaje como este. <coughs> Peta descargas cuando ya dan doble clic en el programa, nos va a aparecer este mensaje. Si deseamos ejecutar la instalación o si deseamos cancelar la instalación, en este caso vamos a dar clic en ejecutar y va a proceder a instalarse el programa en nuestra computadora. En mi caso ya lo tengo instalado, voy a dar clic en cancelar. Una vez que nosotros hemos instalado el programa, nos vamos a ir al botón inicio y vamos a buscar el icono de ATUB Catcher, que es de esta mano naranja que tienen ahí en la pantalla. Siempre ese va a ser el icono. Lo buscamos en el menú inicio, damos clic en ATUB Catcher y se nos va a cargar el programa aquí. Este programa nos sirve para muchas cosas. Y a medida que vaya pasando el año los vamos a ver, pero nos vamos a concentrar en la pestaña que dice Screen Record. Esta nos va a permitir capturar lo que está en la pantalla. Para esto nosotros debemos primero trazar el área que queremos capturar. Digamos en mi caso, yo quiero capturar todo lo que haga dentro de esta pantalla. ¿Sí? Entonces, Voy a dar clic en trazar área. Seleccionar un área que necesite. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo haga dentro de, esa, de ese cuadro negro que están viendo, ustedes en este momento en la pantalla, todo eso me va a grabar la computadora como un video. Absolutamente todo lo que esté ahí dentro. Tengo yo aquí algunas opciones. Conecto el micrófono y activo este cuadradito de aquí. Por lo general viene desactivado. Debo yo dar clic ahí para que me capture todo lo que voy hablando y las demás personas puedan escuchar. Otra opción importante es activar el que dice captura cursor. Si yo no activo esto voy a ver que todas las pantallas, todo lo que yo haga se va moviendo pero no voy a ver la flecha del mouse en el video. Para que se pueda ver la flecha del mouse o cursor debemos dar clic en, en captura cursor. Quizás esa es una de las funciones principales, los otros los veremos posteriormente. Y una vez que tenemos eso, damos clic en iniciar. Cuando damos clic en iniciar, empieza a crearse un video que está delimitado por estas esquinas rojas que ustedes las están viendo ahí. Si sí, todo lo que yo haga, voy a pasar esta esta ventana por dentro de esos de esas esquinas rojas todo lo que yo haga va a quedar registrado en video. Más lo que yo haga acá afuera de los cuadros rojos no se va a poder ver. Si quisiéramos hacer una captura de todo el escritorio, nosotros tendríamos que, al momento de trazar área, seleccionar todo el escritorio, ¿no es cierto? y poner clic en estar. Como vemos, el área de grabación es mucho más grande. En estas esquinas ya se han prolongado un poco más, más lejos. Una vez que nosotros ya terminamos el video, damos clic en detener. sí, Y nuestro video se graba automáticamente en la carpeta que esté asignada aquí. Como ustedes ven, es usuario, audio en el escritorio, en el desktop. Yo quisiera poner una carpeta específica para que graben los videos, entonces doy clic aquí. Y yo puedo seleccionar en qué carpeta quiero que se guarde. Por ejemplo, quiero que se guarde en el disco C, si ¿sí? en el disco duro. Va a ir mi video cuando yo de clic en detener, se va a grabar directamente ya en el disco duro. Ahora, yo les había pedido un video tutorial específico, entonces digamos que sea el caso de trabajar en Excel. Entonces activo, pongo grabar y empiezo a explicar el proceso de cómo trabajar en Excel, cómo debo hacer para ingresar. Sí, inclusive puedo minimizar y en el video se va a ver lo que está minimizado y las otras cosas que yo tenga ahí. Vamos a minimizar esto un poquito ya. Entonces tenemos ahí y yo puedo ir explicando cómo funciona un programa, cómo puedo cambiar de tamaño, cómo puedo quizás poner otro color, cómo puedo crear las celdas o más bien marcar las celdas y las demás cosas que nosotros podemos hacer. Teníamos un tiempo específico para el video y espero que este video les sirva como guía para poder realizar el video tutorial. Bueno, esta es la modalidad que trabajamos en videos tutoriales y espero se puedan seguir creando más y en algún momento los puedan crear ustedes también. Me despido, soy el profe de Compu y adelante con ese deber.